Bueno, bien. Estamos viendo cerquita los nuevos Bob de Mulan. Qué lindo que están, ¿eh? Estamos esperando que llegue Fer. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás? Claro que ¿Estás sí. apurado? Un poquito. No, tenía para mostrarle este, pero arrancaste el vivo. Sí. Bueno, no importa. Mayo. ¿Lo arrancamos de nuevo o hacemos la típica, poner ahí? Y lo ponemos acá atrás. Ahí va. Y ahora empiezan a llover corazones. Claro, como claro, siempre. Sí. No, me anticipé, no me di cuenta, ¿sabes? Está bien. Es que acá no hay nada preparado, por eso. ¿No? Es el horario nuevo que nos tiene cambiado. Es por eso. Un poquito. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos al fanboxing número 23. 23 fanboxing. Como la gran camiseta. Como la camiseta del Michael. Exacto. 23 fanboxing abriendo felicidad juntos. Y hoy no es la excepción. Es una semana especial, hay mucha gente que no está trabajando, hay mucha gente que está tranqui en la casa, guardados. Bueno, vamos a pasar un lindo rato. Ustedes ayer pidieron un vivo, ustedes ayer pidieron interacción. Bueno, hoy, justo de casualidad, llegaron cositas, ¿tá? Y muchas cositas lindas, mucho Funko Pop y otras novedades nuevas que ya estuvieron viendo en algunas historias y ni nosotros las vimos. Así que, tal cual. Vamos a arrancar. Tiempo justo. Llegamos así, digo, rap, rap, rap. Sí, tal cual. Ordenamos y bueno, largamos. Algunas cositas pudimos subir a la web, algunas reposiciones sí, que los amigos exacto. ya estuvieron, estuvo llegando y todo. La web, después del unboxing, como siempre, va a estar todo sí. el nuevo cargado y las reposiciones también. Así que ya van a poder, hoy no tan tarde, van a poder navegarla hasta tarde. Porque la unboxing duda. No va a terminar tan tarde. Va a tener así más que, horas de navegación. Exacto, vamos a tener tiempo sí, de... Sí, sí. De recibir los pedidos y eso, y recuerden que a partir del lunes se los podemos estar enviando mañana a todo el país. No vamos a estar abiertos, ¿tá? Mañana la tienda mañana va a estar sábado cerrado. Estamos cerrados, ¿eh? Sí, atenti. Por más que vean muchas cosas lindas, no vamos a poder estar acá mañana. Por el bien de todos, vamos a intentar quedarnos en casa nosotros y ustedes, porque mira que la Rambla estaba llena de gente. Y eso está mal. Es increíble. Aparte, gente con niños, con monopatines, con. Patineta, ¿viste? Sí. Y decís, está, bueno, en serio, intenten cuidarse, por más que esté divino el día, lo que sea, cuanto más rápido nos cuidemos, nos quedemos adentro, más rápido se va a ir toda esta peste y vamos a poder estar de nuevo sobre. Haciendo la vida normal, que por, a todos nos gusta, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, menos vamos a colapsar los sistemas de salud, por si nos informamos todos al mismo tiempo, totalmente. Pongámonos el sombrero de sí. tonotos. Sí. Igual, hay informativos para esto, nosotros acá venimos a transmitir otro mensaje, un mensaje mucho más alegre, mucho más feliz. Interactivo. Para eso estamos acá. La 1, la 2, la 3, fanboxing. Vamos arriba. Bueno, vamos, ¿con qué vamos a empezar? Empezamos con bueno, Mulan. Mostramos a Mulan. A Mulan en el caballito. Alguien dice por acá, estoy haciendo los mandados. Ah, y bueno, es lo que tiene la nueva obra. Sí, sí, sí. Pero imagínate que bueno, nos venía bien también liquidar un poquito más temprano hoy viernes. Tal cual. Después vino Mushu. El Mushu sí. chiquitito y el Mushu de 10 pulgadas. Que tocando está el gong. Precioso. Tremendo, sí. Sí, con. Claro, pues se llama Gong, por el sí. ruido que hace, ¿no? Sí. Tremendo. Efectivamente. Tremendo. Bueno, te hago lugar por acá. Es como los jarrones de Dinastina Ming. Pues cuando se caen. Hacen Ming. Ming. Sí. Hacen... Ming pedazos. Pa, no, no puedo empezar así. Tremendo. Anyways, bueno. Si quieren que Marce haga chistes hoy, no se lo festeje. No, no, hoy. No, no, prometí no, que no. Será que. Dicen, hoy sale Cacho en la redonda. No, hoy una no, merienda capaz, ¿no? Es difícil, no vamos a hacer salir a ningún delivery a la calle, a menos que ellos manden, pero no creo porque el Cacho abre a las 8 y la redonda anda por ahí. Así tal que cual. Me parece que hoy. Los Eddie dicen por acá. ¿Los? Eddie. Los Eddie. ¿Qué Eddie? No importa, bueno. Ah, ¿qué bueno, más tenemos para mostrar? No, ojo, como siempre te digo, no me enfoques para ahí. No, acá para no, ahí, no se puede pisar, esto algo no. Algo nuevo que ni nosotros vimos. Vamos a mostrarlo de a poquito. Bien, apareció Pide para allá. Que está haciendo su pidió no salir todavía. En cámara. Pidió no salir en cámara hoy, sí. Porque se rapó. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué otras novedades? Bueno, vinieron muchas reposiciones. ¿Qué quiere ver la gente? ¿Qué quiere ver la gente? Fíjate a todo, ver qué, dice Frozen. Opa. Grandes chistes del Mars, por supuesto. ¿Quién lleva la redonda? Vamos, no, ya leímos. Bueno, hola capos, los Eddie, hola genios, bien chicos. Kylo Ren, dicen por acá. Kylo Ren. Fer presidente, verá que tengo una. Traen figuras de McFarlane Toys. McFarlane.
Sí, va a empezar a venir la línea nueva de Harry Potter. Y hay una línea de DC también, que la estamos estudiando a ver qué muy interesante, sí. Particular. Vamos a ver, capaz que la podemos traer. Espero no perdonarme nada, estoy en la caja por pagar las compras. Vos decirle que estás viendo el unboxing de Darkseid, capaz sí, que sí, la cajera sí. También se... Vader, dicen por acá, los Pokémon son medios peludos. No, yeah, no. Por lo menos no hay ningún Flocked de los Pokémon que han sacado. Pues mirá, vino Iron Maiden. Estos son los Eddie. Estos son los Eddie. Llegaron los cuatro. Mirá qué intensamente deformes están estos. Sí. ¿Quieres abrir uno? Uno estamos. Uno. Sí. Esto habría que ser un versus con Groot, ¿no? Me llama la atención la textura que tiene, ¿no? Ahí va. Dame eso. Fíjate, me gusta. Está bueno como para un día como hoy, tipo apocalipsis zombie, ¿no? Esto y podemos poner a Negan al lado. Sí, sí, sí. O Darryl con la ballesta. Y bueno, que arranque la fiesta. Qué bien. Bueno, escúchame. Sí. Escúchame. Vamos a ponernos serios, en serio. Bueno. Tengo algo acá. Sí. Tengo algo acá. Y ese momento que yo digo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tengo acá? Bueno, acá tengo... Como muchos de ustedes se imaginarán, acá tenemos el nuevo precio del pop. Oh. ¿Está? No le des tanto color vos tampoco. Como todos se habrán dado cuenta, el dólar subió un poco, bastante. Un poco, bueno, si miramos hace 30 días, ¿no? Sí, como es normal, compras en dólares, vendes en pesos, sí. Hay precios que se tienen que modificar. Así que, en un ratito, vamos a ir viendo el nuevo precio del pop. Al final del unboxing, ya en la página va a estar todo disponible con el nuevo precio del pop. Sí, te disparó, sí, justo, me disparó, ¿no? Ahí en la cabeza. Me voy a correr porque me va a caer todo el aromatizante en la cabeza. Bueno, ya está, ¿no? Está pronto. No hay que decir nada. Está listo, está listo. Te voy a chequear por... ¿Está todo en orden? Sí. ¿Cuánto va a doler, dicen por acá? Está todo en orden. No sé, pero acá está Hodor, que está tiernamente hermoso. De todos modos, de luz. Sí. Otra cosa, hace días que el pop debería haber cambiado su precio. Quisimos esperar hasta este unboxing, porque me parece que es lo que corresponde. Es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con ustedes. Y como tienda referente de lo que es el Funko Pop acá en Uruguay, me parece que es la mejor manera de comunicárselo en un vivo. En un pico de audiencia. Sin misterio, no cambiándolo de la noche a la mañana en una web o diciendo, venía a la tienda, ayer subió. No, me parece que lo que correspondía era transmitírselo de esta manera, como nos gusta hacer las cosas con ustedes, ¿no? De frente, comunicándonos. Que por eso, en un ratito, tenemos con ustedes. Le vamos a pasar el nuevo el precio nuevo del precio Pop. El precio del Pop está acá, ya llegó. Y se puso a la venta, ¿está? ¿Vamos a seguir con otras cosas? ¿Más entendidas? Dice, si adivino me regalan algo. Bueno, esos son peores chistes que los míos, ¿no? Aves de presa, dicen por acá. ¿Aves de presa quieren ver? Birds of Prey. ¿Cómo estuvo la película? Porque como que el público masculino piensa una cosa, el público femenino piensa otra, el público en general piensa otra. Acá llegaron las Harleys. Bo, un montón de Harley Quinn llegaron, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se abrió la canilla de las Harleys? Tarifazo más aumento de pop, dicen por acá. Joker. ¿Tiene estatuilla de Tokyo Ghoul? ¿Esa también? Sí, por las dudas volvió la exclusiva de... Exacto. Igual me parece que hay otra en la vuelta. Mirá, los que querían Tokyo Ghoul... Estos son los Funko Pop que estamos teniendo en el momento. El Kaneki y el Rice. Kaneki, que aparte hace rato que no había nada, así que aprovechenlo. Spider-Man, Naruto, sí, Spider-Man vino, volvieron. Por ejemplo. Spider-Man lo ¿sí? Tengo acá. ¿Más sí. Vos? No me dejas ni moverme de acá, si están audaz. Spider-Man por ahí. Este volvió, se agotó hace unos días, pero no se preocupe porque ya está acá de vuelta. Sí, ¿no? Mismo, hace unos días estábamos haciendo esto mismo. Sí. Que hace menos de un mes, me parece. Qué rápido que se pasó volando. Pipe, ¿cómo andas? Todo bien. ¿Te vas? Sí, ya me voy. Tengo que enfocar para otro lado. Yo sigo laburando, Cuídate, no, porque yo estoy jugando acá. Ahí va. Venga. Ahí se nos va, Pipe. No. Black Mirror llegó, dicen por acá. Harry Rosada. Tengo ni idea qué es eso. Naruto vino algo. Quiero los Eddie, volvió Snitch, no sé, pero acá hay un. Decenas y decenas de Funko Pops de reposición.
y estrenos, ¿eh? Bueno, mira, acá tenemos un Eddie, ponele. Fuera, bueno, ahora que salió Pipe. Esperá. Black Mirror, ¿dijeron? Alguien dijo Porque Black Mirror. Porque ustedes lo pidieron hace rato, ¿eh? Mm. Claro que sí. Kelly, por acá de la... fíjate este detalle. Temporada 3, episodio 4. Acá vino temporada 5, episodio 3. Y de ahí un chase. Atendí que hay un chase de Jace. Black Mirror. Que se va volando. Igual, te digo una cosa. Te digo una cosa. Están todos los de Black Mirror. ¿Toda la familia? Están los 5, sí. Mostrame la familia, ¿ver? Los tengo que encontrar. Mira, Nanette. Pero, esta es como una coquette. Claro, claro, bueno. Bueno, estos 5 vinieron. Chan. Y ahora se fue uno. ¿Desapareció? Sí. Volvieron, ¿sabes qué? Volvieron también. De la purga. Volvieron y vino el que faltaba. El que faltaba. ¿Los viste por acá? No, estaba cogiendo, no, pero acá, no. Macanudo. De todas formas, no, ¿la purga decís? Sí. Estaba por acá. Acá. Ah, bien. Ese es el que volvió. El tema es que vino uno nuevo que no había venido a la pasada. Bien. Estaba buscando ese. Bueno, bárbaro. Pa, estoy viendo. ¿Te acordás lo que mostramos en el sneak peek? Sí. Un auto. Un auto, ¿no? Que está imponente. Por acá. ¿Lo tenés por ahí? Ah, bueno, ya que estás acá, volvieron ellos. Los Batman gigantes. Los Mega Batman. Está, los Batman de 46 centímetros. 46. Así que. Eso es grande. Ya está, no. Sí, porque se fueron todos la última vez. Sí. Se fueron bastante rápido, así que ahora hay más. Vamos a abrir un meteoro. Un Speed Racer, sí. Genial. Sin duda. Bueno. Para que mientras voy viendo alguna cosita acá. Sí, no quemes como. No, jamás. Como haces a veces, No, no, amigos. Si encontrás por ahí el de la purga nuevo, buscalo. Tengo a Lady Liberty acá. No, es este, mirá. Lo terminé encontrando yo de lejos acá. Este es el que estaba faltando de la vez anterior que no lo habías podido traer. Weaving God, mirá. Qué copado, este faltaba. Pa, qué bien que está esto. Qué ¿Sí? bien que está este pop. Qué lindo que está. Hermoso. Esto es tan fiel a lo que vivimos cuando teníamos pocos años de edad. Aparte me ha estado hablando y todo, claro. Pues, okay, esto es lindísimo. Yo sé que cuando iba a los autitos chocadores pensé que iban a subir uno de estos. Qué bueno. Sí, tienen tremenda influencia los chocadores. Sí, el Super 8 que había. Yo no lo llegué a ver, pero me contaron que había un Super 8 en el Parque Rodó y que era muy de estilo Meteor. Imponente. Y bueno, y hablando de Meteoro, tenemos acá al Racer X, que en la película de los hermanos Wachowski está interpretado por Jack Shepard de Lost. ¿En serio? Sí. ¿Te acordás? No era ahí la peli. Claro, me acuerdo de Jack. No me acuerdo. Claro, de... bueno, Jack es el. Y acá está Meteoro cuando se cae el auto, se saca el auto en la presentación, ¿viste? Y hace un giro tipo Matrix. Y hace ya ta 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 ta. Hablando de ya ta ta ta, ¿verdad? ¿Viste? Me haces acordar. Tengo el precio del pop nuevo acá, tampoco se olviden, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hablando de eso, mirá quién vino. Vino el único integrante de la oficina más famosa de la BBC. Vino Jim Halpert. No, el de la BBC es la inglesa. La americana no es de la BBC. El personaje Jim. Ahí va. Dale. Ok, le dejamos por ahí. Dale, gracias. Ahora sí podemos decir que tenemos la familia entera. Ahora sí. Los 8 personajes de The Office, ahora más el doble que viene con Toby. Ahora vamos a poder armar un lindo pack dúo de Jim con Pam. Qué lindo, ¿eh? De las. ¿Cuál es la frase? Porque viste que cada vez que abrís uno de estos. ¿Qué dirá, tiene una ¿no? frase. Ah, dice un montón. ¿Alguien vio The Office? Sí, acá muchos amigos vieron The Office. Por supuesto. Aparte, no sé si viste el detalle, pero está con el solapero que dice Dave. Del episodio que se va al depósito. Para molestar a Dwight, creo que era. Qué copado. La gente no se le escapa a uno, es increíble. Bueno, acá están los Mushu. Alguno que otro, ¿eh? ¿Qué más tenés ahí? Bueno, ahora vino también otro. Esto es un... Pop Town, un Funko Pop Town. Sí. De Yoda. Con la cabaña de Darth Vader. Me encanta ese, me encanta. Ya, no, ya estoy. ¿Te acordás? Acá es sí. donde se muere Yoda. Perdón los que no vieron el episodio 6. Pero bueno, esta es la cabaña de Yoda donde él muere.
donde pasa otro, a otra forma de vida. Sí, sí. Nunca se muere dentro de la fuerza. Igual, viste que después se toma unas copas y le aparece a Luca ahí en la por isla, por eso, ¿no? Te digo, cambia de forma, vamos a decirlo así. Me muero Yoda, dicen por acá. Sí, Yoda, hermoso. Mucho quiero. Qué bien, ¿eh? Hacía pila que no teníamos un Yoda veterano. Y este sí. Viene con el tronquito, es hermoso. Ah, claro. ¿Viste que le cambiaron la base? Ya no tiene la base negra. La base negra fea que tenía, qué bueno. Claro. Le hicieron más ambientada. Genial, imponente, genial. Sí, bueno, sí, eso sí. Y la cabaña, esto puede ser una cabaña de hobbit también, ¿eh? Le falta un poquitito nomás. Sí, pero sí. Tiene un bien que aire ahí. De hobbit, hobbit. De la comarca. Hablando de hobbit, mirá. De lo que es Lord of the Rings. Sí. Volvió. El Witch King. Galadriel. Lady Galadriel. Mirá, curiosamente, ¿viste que está exactamente con el mismo jarro que el de Weta? Sí. Déjame ir a buscar el de Weta mientras dale, buscas dale, el dale. Otro. Dale, yo lo tengo en la mano igual, pero. Mira, acá está el Lady Galadriel de Weta Collectibles. Con el mismo jarrón. Sé que es un jarrón muy importante, ¿eh? Bueno, genial. Saruman volvió también. Del Señor de los Anillos. Mira por acá. Bueno. Mostrame. Sí. Este rapero que tenés ahí. Vale. Este rapero inició, fue un antes y un después. Los dos. Dos, bueno, Tupac fue. ¿Lo conoces a Tupac? Sí, más o menos, lo tengo escuchado. Bueno, fue. O sea, había como una guerra entre la costa este y la oeste. Y bueno, este fue una de las casualties, ¿no? Y lo tomaron como ejemplo y dijeron, chicos, vamos a rapear nomás, dejémonos de tiroteos. Una cosa así. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cómo estamos, amigos? Impecable. Tenemos 118 en Instagram, 56 en Facebook. Ah, un montón. Vamos arriba con todo. Dicen, ¿para cuándo el profesor sin el disfraz de payaso? Y no, ese no va a venir más. Ese fue la primera temporada de La Casa de Papel. Claro. Así que, está. Ya lo van reciclando, lo van renovando. Y claro. la versión nueva. Dicen por acá, los IT grandes nos venden. Sí, todo lo que tenés acá es para vos. O sea, te lo llevas cuando quieras. Ahí va. Ah, pues justo atrás. Está ahí atrás tuyo, sí, sí, sí. Mirá, hablando de. The Joker. Fallezco de la emoción, me dicen por acá. ¿Qué dicen? Fallezco de la emoción. Mirá, vino el Dark Sun. Dark Ray. Ray. Qué bien. Sí, ¿no? Largó un sable doble así de la nada. ¿Quieres abrirla? Por supuesto. Y le traigo una sorpresita. Si me das un segundo. Oh, si te mueves así. Sí. Dale, nos vemos, mimos. Dale. Andá haciendo un primer plano ahí. ¿Dónde está la Rey? Con todos los cachetes como se los recortaban ahí en la. Tremendo. Bueno, lo vamos a poner acá. Al lado de Kylo, ¿no? Ahí va. Eso es. Pa, Kylo creció, ¿no? No te agrandé de Kylo. Capaz que estuvo entrenando. Capaz que estuvo entrenando, ¿no? Tremendo. ¿Cómo está este Kylo, eh? Bueno, esta gigantes. Es la versión de 10 pulgadas de Kylo. Es Glowing in the Dark también, ¿sabes? ¿Sí? Sí, igual que el chico. Oh. Y ya que estamos para completar la family. Déjame que te ponga el abuelo acá. Pero no es un abuelo cualquiera. Oh. ¿Cómo está? ¿Viste la base? Sí, 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 no puede ser. Opa, me enloquecé. Es cuando dice, no puedes esconderte para siempre, ¿no? Sí. Tus sentimientos te engañan. Qué bueno. Mirá los corazones lo que son. Tremendo, bueno. Así que se ven los amigos encantados con el nuevo pop del Electronic Vader. Ya había estado el. Mirá, tremendo el sable, ¿eh? Se ve que es uno de esos jabros de juguete. Sí, sí, sí. Che, escúchame. Contame. Sí, ¿qué pasó? Nada. Da, vino Vader electrónico, ¿vale? Perfecto. Bo, qué lindo que está, ¿eh? Sí, está todo lindo. Vino un montón de gente del Darkseid. Eso me pone. Sí, hermoso. Porque los malos garpan, aparte. Claro que sí. El mal siempre va. Verá, vamos a ir con Star Wars y déjame que te lleve un poquito a la.
¿Dónde está? Yeah, baby, dice Federico Luzardo. Pensé que era Austin Powers. Dice Darth Vader con luz y sonido. Dice Victoria Ponce, dice, lloro pobreza. Bueno, nos estamos divirtiendo un rato por lo menos. Estamos pasando la tarde de una manera distinta. Mirá, este es el nuevo pop del Mandalorian que vino. Mire, sí. El otro vino y se faltó que el sí, mando. Sí, instantáneamente. Bueno. Me gusta, ¿eh? Me encantó que hubieran sacado un montón de Mandalorians que no son el principal, ¿no? Eso estuvo muy bueno. Pero, si te quedaste con ganas del principal, mirá quién vino. El principal. El principal. Ni más ni menos. Y no vino solo. Vino arriba del Blu-ray. Exacto. Está muy bien, vos. Los raids nuevos de Star Wars están saliendo bárbaros. ¿Todo bien ahí? Sí, sí, estaba. ¿Puedo? Sí, por favor, dale, disculpame, estaba leyendo los mensajes. No te me puedo decir, Marce, hoy no te me puedo decir, Me aquí, espera aquí. Ay. Bueno, ahí estoy. Mira cómo está este Blur y con el mando arriba. ¿Cómo le costó meterse arriba, Suerte que tenía al Quill ahí en la vuelta. Buah, está re lindo, Opa, sí, ahí está como el mambo, ¿no? Lo que pasa es que agarró un terreno con mucho pozo. ¿Ah? Claro que sí. Bueno, genial. El nuevo pop del Pop Ride de Mandalorian y un Mandalorian más por acá. Tengo acá el nuevo precio del pop, que sí. En un ratito se lo vamos a mostrar. Es cierto. Para no generar falsas expectativas, sí. Se lo vamos a mostrar antes que termine el unboxing. No les quería decir nada, pero también queremos recordarles, ya que pasó un ratito, que sí. Mañana vamos a estar cerrados. Bien, mañana sábado no vamos a estar abiertos. Así que mañana, todo lo que vean acá en el unboxing... Pero lo pueden ver en la web, una sí. Una tanda de intercambio en Instagram. Sin duda, sin duda. En la tarde estar. ¿Seguís de largo? En las redes. Perfecto. Y vamos a charlar un rato como. Actividad del mango. Que ayer jueves. Sí. Bien, pero vamos a responder, quédense tranquilos, que ustedes mandan. Yo estoy seguro que les debe gustar que la respondan. Así que les vamos a responder todo lo que podamos que ustedes manden. Impecable. Dicen, ¿tienen Baby Yoda por acá? No, Baby Yoda, el lanzamiento es el. El 4 de mayo, o sea, la idea de Funko es poder lanzarlo el 4 de mayo por el famoso May the 4th. Así que vamos a ver qué pasa con todo este tema ahora de que está de parado este. El mundo, ¿no? Sí. Porque esa es la realidad, está paralizado el mundo. Mirá, ¿sabés lo que volvió? Contame. Por acá. Ahí voy. Ay, pero te me fuiste. Ah, bueno, me quedo acá. Volvió en las jarritas térmicas metálicas. ¿De Harry? Sí, las de Hogwarts. ¿Las de sí. Hogwarts? Sí, mirá cómo están. Qué lindas que están, preciosas. Uf, tremendo, sí, lo estoy viendo ahora mismo. Se ve bien, ¿eh? Así que esto hace un productito de hace rato que no andaba por la tienda. Pero ya volvió, así que amigos, tranquilos, que hay para todos. O para y tirar un ratito. También. Contame. Vino la de plástico. La de Hogwarts de plástico, ¿la abrís? Sí. Ah, que es con esta tapa, es plástica. Con tapa rosca. Vale un poquito menos esta. Es un poco menos. Tiene toda la simbología claro. De los iconos más importantes del mundo de Harry Potter. Y mantiene menor rato el calor. Exacto. ¿Hicieron el unboxing del Halcón Milenario, dicen por acá? El unboxing del Halcón Milenario. ¿Esta caja debe ser que están hablando? Puede ser, sí. Bueno, mira, vamos a mostrarles algunas cosas. ¿Vamos a mostrar el Halcón Milenario? Sí. En un ratito vamos a mostrar qué otras novedades de Bandai llegaron a la tienda. Perfecto. Porque acordate que estaba. Había mucha cosa disponible y de tal cual. Todos los puzzles para armar. Sí. Qué lindo armar un puzzle este fin de semana. Oh. ¿Sabés qué puzzle voy a armar este fin de semana? No. El like this or like that. Sí. Me comprometo a armarlo. Entre el Instagram mañana y esto voy a estar bastante ocupado el fin de. ¿Cómo está, eh? Dale vuelta sí, porque sí, pero porque me lo quedé mirando. En el... Sí. Aparte es el nuevo. Oh. Claro, debe tener mucho más uso. No, sí, pero si es el nuevo, esto lo habían cambiado, por lo menos en el... No sé si volvió con ese, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, mirá cómo está. Esto es escala... 1.144, que no tenemos ni idea de lo que es, porque tampoco sabemos cuánto Habría mide. Habría que ver cuánto mide el con real. Bueno, los autos de colección, que son 1.10, 1.12, 1.18, sí. Sabemos el tamaño, pero el Halcón, no. No, porque no lo hemos visto por acá. Claro, mirá, viene con... Ah, viene con las figuritas. Qué bien. Del cockpit.
imponente. Ah, y creo que viene también con stickers de color. Si es como el chico, como sí, el chiquito que habíamos armado acá, debe venir con todo eso. Vamos a ver si podemos armar el finde y después le hacemos unas lindas fotos para, imponente, para que vean el proceso. Claro que sí, claro que bueno, sí. Me voy a poner a ahorrar, dicen por acá. Decís, no, aparte, ¿hace cuánto que queremos tener esto en la tienda? Vos sabés hace cuánto. ¿No? Hace una banda. Y finalmente ahora empezaron a llegar las figuras grandes, los moldes nuevas, sí, grandes, sí, sí, de Bandai. Claro que sí. Bueno, basta, voy a morir con todo lo de Star Wars. Otra cosa, volvió para los fandidos de Harry. Sí. Ron en el ajedrez. En la pieza ajedrez. O se la juega por los amigos y dice, no se preocupen, yo me subo al ajedrez, ustedes sigan de largo y péguenle a Voldemort. Y esta es nueva. Sí. Vino Ginny. En el atuendo del Yule Ball, que fue la última tanda. La última tanda fueron todos los personajes de sí, fiesta. Y la fueron sacando paulatinamente. Exactamente. Bueno, mirá, volvió el peluca. Qué bien. ¿Está? El peluca con la torta. Con la torta. Y fíjate que ahora, por fin, vamos a poder hacer una foto. Con la casita. Hagrid. Con la casita de Hagrid, que es muy parecida a la de Yoda, ¿eh? Mm. Atenti. Es que está como para un verso, sí, ¿no? Que no se la confundan. Fang, sí, Hagrid y Hagrid. Y la casita. Así que los fans de Harry ahora tienen un productito más para esa colección gigante. Efectivamente. Qué bien. Aparte, esa es la primera versión de Hagrid que salió, porque después salió la que está con el paraguas. Me parece que fue al revés. ¿Fue al revés? Sí. Bueno, no me hagan caso de lo que estoy diciendo. Paraguas, después salió con la torta. El peluca sabe, dicen por acá, Merlina. Sabe. Claro que sí. Imaginás algo de el peluca en aislamiento, pobre. ¿Qué hacemos, Harry? Bueno, ¿qué decías más? De nada, decía algo de Drag Race, dice Guzmán en Facebook. No, de Drag Race no hay nada. Pero habían, son exclusivos. Habían, claro, pero habían anunciado que las iban a liberar, iban a ser las Drag Queens para venta libre. Sí. Y quedó en nada, no salió. Exacto, los Simpsons, mirá, los Simpsons dicen por acá. Los hijos de Chimuelo, Castlevania. Dicen por acá los Backstreet Boys, mirá, interesante. ¿Quién fue a los Dragon Ball Boys? Y My Hero Academia, ¿cómo entrenar a Dragon? Están tirando fruta. Increíble. Dragon Prince, esto sí que es nuevo, Sí. No tengo ni idea qué es. ¿Vos sabés qué es? No sé, a mí, mirá. Sí. Si nos está mirando, que comente. Voy de frente y mano, sí. Yo te digo, Annie, la amiga que hoy justo no puede estar, nos dijo, traigan esto. Bueno, Ani, hacete cargo ahora. Después venís y explicás qué demonios es Dragon Prince, ¿vale? Joker, dicen por acá. Game of Thrones, South Park, aguante Harley Quinn. ¿Cómo están? Viendo de todo, ¿eh? No. Pues mirá. Posible. Llegó. Esto también. Evangelion. Te había pedido un disparate. Por fin. Vos, qué bien que está esto. ¿Sabes lo que me hace acordar? No. ¿Te acordás? ¿Te acordás aquel juego de PC que eran como dos o tres disquets? Que era el One Must Fall. ¿El de la criatura que caía? Sí. Sí. Los robots gigantes, ah, aquellos. Sí. ¿Alguien jugó al One Must Fall? Al MF era. Dos disquetes. Increíble. Che, mirá cómo está. El Eva este, ¿eh? Dicen, no, de Evangelion, dicen por acá. Y vos sabés lo que pasa, ¿no? ¿Qué? Los amigos lo piden y nosotros los amigos lo tienen. Escuchamos y al tiempito lo tienen acá. Efectivamente. Ya saben cómo funciona esto. Ya tiene alas y todo. ¿Dónde está mi Funko de Steve? Dicen por acá. Tiene algo nuevo de Pokémon. Suben los precios y finalmente llegan los de Black Mirror. Igual, bueno, sí, tenés razón. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo puedo ver desde el otro escenario. Llegaron los de Black Mirror y por eso subieron los precios. Así que, viste, depende de qué lado lo mires. Claro. No. O yo tengo otro. Mirá, suben los precios y nosotros seguimos trayendo Funko Pop. Sí, igual. Ponele. ¿Cómo están ustedes? Dicen por acá. Muchísimas gracias, Albe, Andrés. Estamos bien. Estamos bien. Todavía nos sentimos bien. Estamos en el día. Qué buena remera. Metidos acá adentro. No, mentira. Sí. Estamos bien, amigos. Por suerte, esperemos que. Estamos saludables. No pase nada. Sí, vieron que todavía no tosimos. Shorty de Black Mirror. Ese es el otro que faltaba. Ese es el que faltaba, acá. Este vamos a ponerlo por acá. Sí, me está faltando uno más de Evangelion. Sí.
Pero disculpen, pero esto es un disparate de pops. Sí, son dos filas, tres filas de pops. Hay uno más. Creo que es Shinji, este Shinji. Uh-huh. Pero no lo encuentro ahora. Pasa nada. Pero vino. Si lo encontramos, se lo vamos a mostrar, amigos. Lo que sí volvió, porque esto es una cosa de locos. El Doctor Strange. Que ya será la última vez que vuelve. No, mira, no digamos más porque pueden decir que es humo, ¿viste? Lo estamos realidad, agitando, sí, sí. Cada vez que lo traemos pensamos que es la última vez que lo vamos a traer. Pero nada que ver. Y lo volvemos a conseguir. Exacto. Igual, si vos querés hablar de cosas que pensamos que no van a venir más, volvió Todoroki. ¿Eh? ¿Quién iba a pensar que Todoroki iba a volver por estas latitudes, eh? Qué bien. Pero, si vos te pensás de cosas que pensamos que no van a volver más, ¿qué tenés? El Joker. ¿Eh? Míralo, el Joker. A pocos meses, aparte de tener su versión Super Size, sí. Apareció nuevamente el Joker. Que hoy lo viste alto y ya cayeron ventas. Increíble. No, se ve que los amigos que usan la página y saben que la página les avisa cuando llegan las cosas, lo usufructuaron. ¿Cómo haces para que te avise? Cuando hay un producto agotado. Nunca visité la página. Ay, pero qué pan triste. Contame a mí que no sé cómo. Cuando hay un producto agotado, vas al producto agotado y te dice, ¿querés que te avise cuando llegue? ¿Me llama? No, le pones tu mail. ¿Me manda un mail? Te mando un mail. Entonces, le pones tu mail y la página, apenas yo le doy de alta, el tipo te manda un mail instantáneamente. Déjame mostrar este otro porque este también volvió. Decía mucho que no estaba. El de Mogoron de Stranger Things. El primero, ¿no? Esperá, vos querés hablar de cosas que hace mucho que no vienen. Esperá que sigo con cosas escondidas. Bueno, acá. Y el Chase está, pero está rapidito, ¿no? Te lo dejo acá. Ahí va. Bueno, ahora faltan los de League of Legends. Los League of Legends los tuvimos todos, los 5 que habían, pero hace como 2 o 3 años, sí, por ahí. Cuando en realidad se seguían haciendo. De la NBA, sí, la NBA tengo un montón. Están por acá, mira, tengo algunos por acá. Estos son de NBA. ¿Y vas a ver quién vino de la NBA? El 1. El 1, sí. Nunca va a haber otro 1. Y nunca va a haber otro 2. No, tampoco. Vino este y, por las dudas. Sí. Es que bueno, los que saben de la historia de Michael. ¿Sino qué? No, si no te alcanza con el chiquito, tenés el grandote también. ¿Está? El Super Mike. El Jordan de 10. Qué bien. ¿Todo bien? Bueno, volvió Pipe. Llegó Pipe, que no va a salir en cámara hoy. ¿Lo mostramos a Roy? No lo mostramos, ¿no? No, no estamos buscando el resto. Bueno, dale, aparte dicen que son dos poses distintas, ¿no? Sí, uno está elevado. Bueno, pasa que no era fácil elevar un pop de 10 pulgadas. Muy correcto. También, ¿no? Muy correcto. O sea, una base para eso era medio peligroso. Sí. Bueno, el 2 era Kobe, dicen por acá. Está completa la, sí, la sí, colección sí. Nueva ahora. ¿Los de Bad Boys? Los de Bad Boys. Llegaron. Los de Bad Boys. Llegaron, sí. Hay que encontrarlos nomás. No, más. ¿Ya está? ¡Oh! ¡Qué tipo de abudas! Mira, Marcus y Mike, ¿sabes cuál es? Espera, disculpame, ¿sabes cuál es la mejor escena de la segunda película? Cuando viene un pibe a sacar a la sobrina. Sí. En una cita. ¿Te acordás? Y golpea y luego sale con la botella. Sí. Yo no me acuerdo si es de la 1 o de la 2. Es de la 2. Yo lo que no me acuerdo es la escena que a mí me marcó. ¿Te acordás? El cajoncito, la cajita de los secretos. Sí, es la 2 también. Al mar. Sí. La verdad, están hablando en la. Que tendría que ser Custó que la tiene que ir a buscar. Exacto, y le dice esta palabra. La verdad, ¿quién se acuerda cuál era la palabra? Que la pone en la cajita. Que Mike, ¿no? Sí. Que Mike le dice a Marcus que nunca más la use enfrente de él o en público. Y le dice, la palabra esta la vamos a poner en la cajita de los secretos y la vamos a tirar al Ocean. Sí. A ver, ¿quién se y acuerda? Nuestra amistad no la podemos usar nunca. Exactamente. A ver quién se acuerda de. Esto es genial, esto es genial. Gran película. Qué lindo. Bueno, viste, pero Michael Bay tiene esas cosas. Sí. ¿No? Llegó, dice. Anime, My Hero Academia. No paro de leer. Bueno. Stephen King, dicen por acá. Nadie se acuerda de esa. Tiene un delay, vos tranqui, ya van a caer. No, ya van a caer. Pregunto por duda. ¿Quién quieren ver? Stephen King, ¿este? Ojo. No sé si era ese. Guarda, mirá que. ¿Era ese que estaban preguntando por Stephen King? ¿Dijeron Stephen King recién? Entonces debe ser ese.
Claro, llegó Stephen King al Funko Store, ¿eh? Mirá que viste, lo pediste. ¿Cuánto demoraste? ¿Dos segundos demoraste? ¿Tres segundos en tenerlo? Por ahí. No, esto es por así. Ahí. Funciona así, lo pedís y el Funko Store te lo hace. Lo pone enfrente de la cámara. Rapidito, sí, sí. Imponente. Mirá, apareció el Evangelio, el otro Evangelio que estaba faltando. Por fin. Ah. Bueno, vino este, se llama Shinji. Ya que tengo un relajo con todo el anime y los productos asiáticos. Bueno, Stephen King por acá. Para que el Fer se nos puso de charla. ¿Estás ahí? Pipe no sale en la cámara. Ahí se va. Bueno, ahí va. Vino también de Full Metal, vino Edward. Edward, que este no estaba. Y vino Alphonse. Sí, este estuvo la primera tanda que trajimos. Hace abundante. Exacto. Y Alphonse, que es este por acá. Pagame que cierro la puerta. Elric. Bueno. Y pa, los fanáticos de Flash van a pirar porque volvieron Jay Garrick de la serie Flash. Y también volvió Kid Flash y volvió Vibe. Tremendo. Estos son pops que pensamos que no iban a volver jamás. Sí, sin embargo. Nos falta conseguir Flash, la posta. ¿Cuál es ese Vibe? Ese es Vibe. No, ese es Jay. Ah, bueno, Vibe. ¿Tenés a Vibe ahí? Sí. Perfecto. Mostrá a Roy Mustang. Y a Roy lo acabamos de mostrar, ¿no? Sí, pero no me acuerdo dónde lo puse. Yo lo llevé. Ah, con razón. Bueno, acá está Vibe. Arrow, dicen por acá. No, de Arrow lo que tenemos es esta estatuilla que está increíble. De la serie Arrow, y después tenemos esta, que es de los cómics de Arrow. Muestren a Rick, dicen por acá. Bueno. Acá está Roy Mustang. ¿Pedían Roy Mustang? Tienen Roy Mustang, chicos. ¿De Naruto? No. Naruto, hay una tanda nueva. Va a llegar el próximo pedido. Si sale todo bien, en abril va a haber un pedido. Así que lo esperaremos para ahí. Sí. Esperá, Rick. ¿Querían ver al nuevo Rick? Sí. Con el... Sí. Crystal Skull. Sí. ¿Vos que sabés me podés explicar por qué tiene tres? Claro que sí, porque es un trofeo que da un campeonato de buscadores de tesoros. Ah, mirá. Sí. ¿Y lo gana Rick? Claro. Tipo pregunta. No, capaz sí. Robar, no, sé. No, lo ven a Rick honrosa y deshonrosamente. Este nos faltó. Volvió Misterio. Mostramos Star Wars. Cierto. Citripio reseteado. Me quedó acá abajo el nuevo precio del pop. Le hicieron control al suprimir y lo borraron todo. Y después es buenísimo cuando llega Archu, le pone un respaldo viejo. No, le pudió ceder de nuevo. Es genial. Esas cosas que tiene, ¿no? Sí, bueno, sí, para los que recién se conectan, en un ratito sí. Tenemos nuevo precio del pop, amigos, porque el dólar subió y no estamos ajenos a esa realidad. No vivimos en una burbuja, entonces vamos a tener que subir el precio del pop. Y se lo queríamos comunicar por acá, como nos gusta a nosotros, de frente, en vivo y mostrándoselo entre todos, ¿bien? No solo eso, sino que mañana, ¿qué va a pasar? Mañana no vamos a estar, porque tampoco vivimos en una burbuja y vamos a intentar adherirnos al mejor quédate en casa. Y mañana, que es sábado, por tres horitas que podemos venir acá. Y aparte, los sábados se llena mucho esto de gente, esa es la realidad. Sobre todo cuando hay unboxing, ¿no? ¿No? Y cuando hay unboxing. Entonces, no queremos que ustedes vengan masivamente mañana. Por más que les digamos que no vengan, sabemos que van a venir. Pero no vengan. Nos cuidamos nosotros, se cuidan ustedes y nos cuidamos entre todos. Acuérdense bien. Que cuanto antes nos empecemos a cuidar y esto se pase, antes vamos a poder retomar la linda rutina y la vida normal que todos teníamos. Exacto. ¿Bien? No solo eso, sino que en vez de venir, lo que pueden hacer es comprar por la web. Visitar la web. Re fácil. Te cuento una cosa. Sí. En la web, bueno, ya se enteraron porque hace una semana que la anunciamos, el sábado pasado. La web tiene envíos gratis a todo Montevideo por compras superiores a 1.500 pesos. En 72 horas máximo vos tenés el pedido en tu casa. Seguramente muchos amigos por ahí esta semana ya recibieron su pedido. Sí, sí, sí. Pueden contar que el servicio funciona y que es real y que de verdad funciona bien de free shipping. Si lo querés más de apuro, pagás un flete y en 24 horas te llega a tu casa y los fletes de Montevideo siguen funcionando y el interior seguimos enviando por Agencia Central como hacemos durante todo el año. ¿Bien? Así que no tienen forma de quedarse sin estas cositas lindas. Simplemente les pedimos, si pueden no venir, mejor. No, viendo? Sí, me estoy leyendo. Ah, bueno, compartilo, dale. No, dice Matías que hace rato que me está pidiendo a Rick. Pensé que era el Rick que quería mostrar, pero quiere ver el otro Rick. Todos el 694, ¿quiere ver? ¿Ese es el 694? Sí. ¿Con quién estuviste hablando vos, Matías? Vení por aquí, vamos a... Dice Federico Luzardo, la palabra que Mike pone en la cajita en Bad Boy 2 es...
Flácido. Flácido, claro. ¿El Fede le embocó? Sí. Grande, Fede, muy bien. Qué grande, qué lindo. Creo que se desconectó, puso en YouTube y volvió. Bueno, está bien. Acá el tema era compartirlo con todos los amigos. Bueno, llegó este pop, está tremendo. Porque es Good Sound. ¿Viste este sonido? Sí. Sí, se ve que ahora Funko los manda con sticker los. Tremendo. Los que vienen con sonido. Y vamos a abrirlo, ¿cómo está? En el trono, claro que sí. Ese pop. Quiero ser Rick. ¿Vos qué lo viste? ¿Por qué está en un trono? Porque Rick, para su momento de paz absoluta ¿es el y trono? Meditación zen. Mentira que es un water. Se va a un planeta que él creó para poder hacer un water con una vista y aurora boreales y todas esas manos. Es rico, tiene papel higiénico. Sí. Y debe tener alcohol en gel en la otra mano. Es muy probable. Sí. ¿Cómo está? Y pero, ¿cómo haces para que haga ruido esto? Gira la cabecita. Bueno, capaz que hay que prenderlo. Capaz que sí, ¿no? Bueno, no importa, está buenísimo. ¿De dónde salió esa remera de Batman? Esta remera de Batman es un regalo de un amigo que viene acá seguido y la trajo un sábado. Yo también te digo que... Capaz que hay que activarlo. Capaz que lleva pilas. O capaz que tiene que terminar, ¿no? Yo creo que cuando termina, ahí te activa el sonido. Sí, vamos a dejarlo un ratito acá. No, efectivamente no. Esta es como la joya de la corona, es esta. Porque tiene la reina de Inglaterra. Que la gente tendría que hacer antes de hacer pavadas en vivo. Sí. Y leer un manual. Ah, ¿viene con manual? Claro, si Funko te dice, te mando un manual. Oh my god. Para que no quedes pegado en el próximo vivo. Estaría buenísimo verlo. Dice, ¿el 10 inches de Jordan va a seguir saliendo lo mismo que salían los 10 inches? Y nosotros también lo compramos en dólares. Vamos a ver ahora cuando terminemos el fanboxing. Así que seguramente todos los precios de pop y de algunas otras cosas más de la tienda se van a tener que reajustar. No toques la corona que te agarras el virus. Dicen por acá. Yo me fui. Bueno, capaz que llega a pilas. Sí, sí, sí. Después lo vamos a ver. Después vamos a leer el manuscrito. Lo querían ver, lo están viendo. Bueno, Matías, vos que lo pedías. Con eso podés curar el coronavirus. Seguramente Rick ya descubrió cómo, pero está aburrido y quiere un poco de gripe para todos. Bueno. ¿Qué hay de My Hero Academia? Volvió sin por acá. Loki, es lo único. Porque los nuevos todavía no salieron. Volvió All Might. ¿Volvió? ¿Sabes que no lo vi? No, bueno, después lo buscamos. Capaz que anda por ahí. ¿Siguen teniendo cosas de GOT? Recién entro al vivo. Sí, claro, seguimos teniendo tenemos, un montón. Mirá, de GOT volvieron un par de cositas. Por ejemplo, mirá, Jon Snow que anda por acá. Otro Jon Snow. Este es el abrigado. Después vino llaveros, Sansa. Vinieron llaveros también de... También vino, mirá, ya hay otro Jon Snow. Ah, no, ¿fue que sacaste el 80? No, otro más, el 80. Oh, Jon Snow, diablos, diablos. Vino Sansa, vino Arya también con la lanza. Impecable. Ahí está Arya. Perfecto. Spear. Bien, ¿eh? La pidió a medida, digamos. Bueno, impecable. Muchas gracias, Fernando. Por fin llegó Bob Ip. Claro que sí. De Toy Story. Ah, ¿la subiste vos? Sí, sí, sí. Está tremendo. Bueno, escúchame, siguen viniendo los Funko Pop de Icons. Los American Está, History. Los American History, exacto. Otro presidente. Para sumar acá el George Washington. ¿Quién es este? Kennedy. Había un ride de Kennedy que venía con un Cadillac, pero... Lo cancelaron, ¿no? Lo cancelaron, no lo hicieron al final. Acá está Washington, que ya lo teníamos. Ahí va. Y esperá que viene uno más, ¿sabes? Creo que vino uno más, sí. No sé si lo viste vos, ¿no? No, todavía no. Che, qué lío de pop esto, ¿eh? Qué lío de pop. ¿Esto que tenés acá? ¿Esto? Sí. Ahora te muestro. ¿Ahora vamos para ahí? Sí, sí, sí. Unboxing, ¿qué es eso? Me lo perdí. Acá. No, estamos en vivo todavía, dicen. Este, el Ronald Reagan. El actor. Claro, claro. Ronald Reagan, presidente. Anda, Marty, ¿qué ten...? ¿Se acordarán? No, no se van a acordar. No se van a acordar. ¿Quién fue que le dijo a Marty que no podía creer que Ronald Reagan era el presidente de Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Ronald Reagan, el actor? ¿Quién era el personaje? No me encajés. De Back to the Future, que hablando con Marty en la cantina, ¿no? Sí. Le decía, Ronald Reagan, el actor, dale, volá de acá. Bueno, ese personaje merece un pop. Sí. Merece un pop.
para alcalde, ¿no? Se tiraba alcalde. No, pero no era ese el que decía. Él se tiraba, más adelante se tiraba alcalde. Claro, sí, pero ese no era el que le dijo eso a Martín. No, es verdad. Es de, ¿verdad? Claro. Es cierto, era por más, eso. Era más. Volver al futuro, corazones, claro. corazones, sí. Es cierto, está. Me manqué yo, me lo confundí. No, y lo que hacía Goldie Wilson era empezando barriendo la cantina. Era el Doc, le decía entonces. Claro. Está bueno, entonces. Así que venís del futuro, dale, contame una. Estábamos hablando. Ronald Reagan es presidente. No, Goldie Wilson. Yo me confundí, pensé que era Goldie Wilson. Goldie Wilson. El morocho que estaba barriendo la cantina. Claro, claro. Y que más adelante termina siendo el alcalde. El alcalde de Hill Valley. De Hill Valley, claro. Qué lindo. Un buen lugar para vivir. La película, la capaz que la miro en cuarentena este fin de semana. ¿Sí? Sí, la miro de nuevo, no importa nada. Es lo más lindo. Mirá quién volvió por acá. Mérida, mira, acá hay otro Black Mirror ahí. Mérida. Esta Mérida, así como viene, se va. Volvió Groot. Groot, otro imperdible. Otro Groot más. ¿Y viste eso que pensás que no van a venir nunca más? Sí. Volvieron también. Volvió Loki, miralo. Loki de ¿cuánto rana? Que no teníamos a Loki. Una locura. Los Groots, va, Groot con la Stormbreaker. Y bueno, otro más de Black Mirror. ¿Cuánto es? Son 5. Ah, ya están los 5. Pasa que viste que hay que traerlos todos. Pasa que ahora tengo 6, porque tengo el Chase. Tengo claro. Kelly, Ashley, Nanette, York y Robert. Tremendo, qué lindo, toda la familia. Bueno, después. ¿Y no. esto? Cosimodo. Ahí va. Colgado en Notre Dame. Sí. Qué buena película. Que no vi. Che, ¿estamos bien? ¿Está contenta la gente? ¿Tan entretenidos con el vivo? Sí, están todos felices. Están todos atentos, mirando todas las cositas que llegaron. Ahí vi recién que te ponían nuevos de Office. Sí. Seguramente se enganchó recién. Hasta ahí. Estamos todos. Bueno. Acá tenemos a Jim Halpern. No, para el que lo vio recién. Que ya lo había mostrado, claro, sí. Capaz que se conectó recién y por eso lo pidió. Tomá. Que era el que nos faltaba de... Ese que estás tocando con la punta del dedo índice. ¿Ese? Sí. Bueno, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Es hora? Es hora. A vos que te gustan los juegos... ¿Está? Porque es un muy buen momento. Sí. Para jugar. Claro, totalmente. Para pasar un lindo fin de con unos buenos juegos retro. Mirá cómo está la nueva colección de Mortal Kombat. No voy a hacerlo como lo decía el que anunciaba porque. Sí. En un ratito nomás. En un ratito te vamos a mostrar un pop muy especial. Es un pop de un gran jugador de golf. En un ratito. Dame un rato que los tenemos que buscar. Ahí va. Bueno, Raiden y Liu Kang. Qué copado, pero acá. Acá está Scorpion y Sub-Zero. Sí. Eso no sé, no sé si vinieron. No, vinieron. Sí. Tenés muchísimos pop acá. Mirá quién vino también. Tamatoa, ya que estamos. Nada que ver con nada, amigo, pero vino Tamatoa. Sí, pero vos sabés que siempre Moana siempre te. Siempre sale. Siempre sorprende. Sí. Bueno, tremendo, dice. El gran John Wick. No, hoy John Wick no vino. Tenía una cita con el destino. Mirá. Scorpion y Sub-Zero vinieron, preguntan no, por acá. No van a venir, man. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Mirá, ponemos los dos acá. Y acá hacemos así. ¿Cuántos son los de Mortal Kombat? 1, 2, 3, 4. Bueno, acá están los 4. Qué bien. Aparte, cada uno está haciendo su efecto mágico, ¿no? Mágico. No pero sé si es de Pokémon. Volvió Squirtle. Vino Pikachu, que ya estaba en realidad. Y volvió Forrest. Con la caja de chocolates, porque la mamá siempre le decía. ¿Seguís corriendo vos ahora? ¿Yo? Sí. No, ahora no, porque estoy tratando de. Porque no hay que correr. No salir por la rambla, pero igual creo que en algún momento de esto ya tenés que salir porque. Haciendo mal el encierro. Tutsi, dice. ¿Pero vas a contar qué te decía la mamá por los chocolates? No, pasa que lo dice todo el rato, toda la película. Está tipo, mi mamá siempre decía. Está. Era como que daba lecciones de vida, ¿viste? Bien. Es como John Hammond cuando decía no reparen jugar? Gastos. Qué ¿no? grande John, ¿eh? Spare no expenses. Otro que volvió fue de Scooby-Doo. Otro Pop Town. Sí. ¿Ah? Scooby con la mansión. Con la mansión embrujada, claro. Y andaba. ¿Vos lo viste a Jaguar? No. Está. Pero sé que está. Pero andaba sé que está porque lo di alta.
Los de BTS siguen, sí, y es más, vinieron los que se habían agotado. Algunos. Una casa de chocolate es como la vida. Nunca sabes qué te va a tocar, dice Federico Luzardo. Un grande. ¿Esmeralda vino? No, Esmeralda creo que no vino. ¿Quién es Esmeralda? De Córdoba, Arturán. Ahí va. Creo que esa vuelta no. Bueno, los cuatro fantásticos. La cosa. Y la chica invisible. Qué lástima que la película Los Cuatro Fantásticos fue tan mala. Sobre todo la última, ¿no? ¿Qué es el resto? Toda la familia. Hay una banda. Sí. Está. De verdad, no la trajimos todos porque no le tenemos mucha fe al resto. Es cierto. ¿Está? Así que. Es cierto. Están. Si preguntan, esa es la realidad. No la trajimos todos porque son un montón de personajes secundarios que no son tan relevantes para los no grandes conocedores. Igual veo uno acá que está faltando, que ya sé dónde está. ¿Lo viste ahí? No, puede faltar. Es uno que está por acá. ¿El mister? Que está allá atrás del verde, al lado del verde. Silver. Efectivamente. Bueno, pasa que este no es un... Esto sí fue lo que salvó la película en aquella época. El Silver Surfer. Con su poder galáctico. ¿El que hacía el actor de Christian Troy? ¿Era ese el actor? No, ese era Doctor Doom. En otra... En la misma película, pero era Doctor Doom. ¿Sí? Sí. Ahí va. Este era otro que en realidad este es un actor que siempre hace ese haze y ponele en Hellboy, hizo de un macaco, de un bicho. En otras películas hizo otras. ¿Y qué película fue que fue en... Pues un tipo de evento. No le pregunté nada al Mars. Mars es una enciclopedia y. No. Enciclopedia. No, enciclopedia. Tenía una idea errada del actor que le interpretaba. Ahí va. Bueno. Esperá, que dejé ahí arriba. Sí. Dos cosas más que volvieron. El dragón. Sí. Claro, hace pila que no teníamos este. Sí, tremendo. Y. ¿Viste estas cosas que te piden? Y vos sí las voy a traer. ¿Por qué las traje estas? Porque me lo pidieron, claramente. Ah, bien. El Diablo Usa Prada. Sí. Ahora vino Andy. Pero quédense tranquilas, porque básicamente lo pidieron todas chicas. Que Miranda va a venir también. Y tranquilos también, quédense todos tranquilos. Pero no vino ahora, pero va a venir en el próximo pedido. Así que ya pueden, capaz que ahora pueden comprar de alguno. Y asegurarse la colección, que es chiquita. Son claro. Van a venir los de The Office de la New York. ¿Ya vieron? No, los de la Emerald. Los de Emerald City Comic Con. Sí. No, acá me están viendo los de la New York Toy Fair, ahí va. Eso lo tuvimos, seguro. Sí, el Dwight estaba. El Dwight con el Walker. Sí, no nos queda, chicos. El de Carmela es clave, dicen por acá. Dragon Ball, la frase de... la frase te salió como yo. Mira, acá estaba el Shaggy, con razón. Shaggy y Garfield, bien que podrían comer sándwiches de esos toda la vida, ¿no? Stitch. Sí. ¿Volvió en realidad? Stitch no volvió, esto es lo más parecido a Stitch que tenemos ahora. ¿Sirve? Tiene una capa. Mostrar a Andy. Pero Andy no está hecho pop. ¿Andy de qué? The Office. Ah, claro. Una lástima, porque podría salir con el Banjo. Es más, creo que es un exclusivo el Andy con el Banjo. O era Dwight con el Banjo. Mira, los de los Locos Adams, pero la serie nueva, la serie animada, digamos. La película animada. ¿Tenés ahí? Sí. Mira, con todo lo que estás corriendo para buscar los Pops, creo que ya con esto estás pronto, ¿no? ¿No tengo que correr el Kinder? No. Aprovechamos. Bueno, otro más. De los Locos Adams están todos también. Pero capaz que no los pudimos abrir todos todavía. Mirá, acá está. No, ese ya te lo puse. El tío Cosa, me dicen por acá. Sí, mirá, acá está. Bien ahí. No, ese es el otro tío. Otro tío de los Locos Adams. ¿Mostraron el dragón blanco de ojos azules? Sí. Ya la mostramos. Me llevaré a Jack Scooby, pero no tengo ni para un litro de leche. Bueno, siempre podés tomar agua, no hay problema. Licuado de frutas. ¿Esta es la serie nueva? La serie nueva de los venomizados de Marvel. ¿Cómo queda? El Punisher. Qué bueno, se apila que no hay nada de Punisher, ¿eh? Mm. Tío Lucas, exactamente, acá me corrigen. Ya van 200 mensajes que estoy mandando. Algo de Iron Man. Dice abstract.ui. Qué rápido escribís abstract, por eso no te puedo leer. De Iron Man, sí, hay unos cuantos, esperá, ¿dónde están? Mira, acá hay uno, ya de pique.
Este es Whiplash. Después tenés el exclusivo de la Comic Con de Nueva York. Tenés el primero que salió de Endgame. Está el dorado por allá. Sí. Bien, por ahora es. Después te iba a mostrar. Mira, acá está el dragón de ojos azules que lo pedían recién. Gracias, de nada, Abstract. A las órdenes. Vos pedí nomás. El que faltaba. En algún momento te vamos a leer. Morticia, mira qué bien que está, ¿eh? ¿Sabes que vino? No. Vino John. ¿Salchichón? John Cena. Cena. De la WWE. Con los anillos. Claro. Backstreet Boys lo repiten como cuatro veces. Es como si fuera un estribillo de los Backstreet Boys. Si lo siguen repitiendo tanto, vamos a darles Backstreet Boys. Sí, Capitán América de, de Infinity. Porque aparte hizo preventa esto. Sí. Así que, por fin, están en Uruguay. Está por medias en Uruguay. Los cinco Backstreet Boys. Que estuvieron hace cuánto, hace... una semana, el domingo pasado, ¿no? El anterior. No, menos mal. No sé. Estuvo el domingo, el lunes. El 8. Y el 8 estuvo. Y hoy estamos a 20. Hace va a ser 2 semanitas ahora. Llegaron los Backstreet Boys Uruguay, chicos. ¿Lo fueron a ver? Sí, evidentemente sí, porque ya es como una invasión de corazones. ¿Ah, sí? Sí. Mira, el Kevin, el Nick. Y todos sus problemas de adicciones. El... AJ, el Howie, que este siempre le hacían bullying y le decía, vos no sos un Backstreet Boys, sos tipo otra cosa. Y el Brian, ¿Te imaginas los Backstreet Boys hoy día? Con el Brian, con el Kevin, con el Nick. Está bravo, ¿no? Sí. Qué bueno que eran de la época. Qué bueno que se institucionaron en otra época. Sí. Che, bueno, nada, los cinco Backstreet Boys. Están acá, los amigos, las amigas por lo general que pidieron la preventa. Está todo familia, pronto. Sí. Los vamos a contactar el lunes y ya el lunes pueden o venir o coordinamos para enviárselos bien. Quédense tranquilos. Nos saluda Javier de Argentina, el cosplayer. El cosplayer de Rick. Exactamente, grande, Rick Grimes. Dice: buenos días, queridos amigos de Dark Side. Qué grande. Siempre lindo hablar con Qué lindo Javi. Que se pasó en la Comic Con, ¿eh? Sí, y aparte de verlo a Javi con su cosplay. Sí. Es tremendo. Bueno, mira, vamos a tener que cortar un instante Instagram. ¿Ya una ahorita? Ya vamos una hora, no, increíble. Cortamos en Instagram un segundo y volvemos. Y volvemos en un Instagram instante. Ya venimos. Bueno, mientras seguimos en Facebook. Bueno, media dos horas. Me temo que sí, viejo. Bueno, abrimos de vuelta Instagram. Al fin llegaron mis Backstreet Boys, dicen por acá. Sí. Nosotros te dijimos, antes del 20 están acá. Bueno, están acá. Efectivamente. Traigan a Spawn, que les dejamos el sueldo con mi hija. Bueno, si aparece algo, yo estoy esperando la película más que nada, ¿no? O por lo menos el primer tráiler. ¿Sabes quién hace del nuevo Spawn? No. ¿Te acuerdas el actor que hacía Ray Charles? ¿Que ganó el Oscar por Ray Charles? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, no. Bueno. Te preguntaba. Morgan Freeman, ¿no? No. ¿Qué hizo la película Stealth? No, tampoco. Con Jessica Biel. Bueno. Mirá. Sí. Mirá cómo está el. Doctor Strange. Elevado en la capa, vos. Ah, no puede más. Y la capa tiene dientes. Esto es buenísimo. Y acá después tenemos a Groot con coronavirus. Ahí Jamie Foxx, me dicen por acá. Gracias, Pau. Es verdad, claro. Te pasaste. Sí. Me encanta porque mis amigos me ayudan con mis lagunas. Mira el Groot con las mandibulitas ahí. Impresionante. Qué lindo que está. Esta serie de Venezuela, o sea, cada vez la sacan mejor, ¿no? No hablamos de... Y es que si te fijas, man. Sí. Al lado de la anterior, Groot, por ejemplo. Sí. Me parece que este garpa un poquito más, ¿no? Y sí, puede ser el Groot de Guardianes. Sí. Pasa que en los cómics es este el Groot que hay. Claro. Pero, bueno, por algo este no tuvo la salida que claro. Va a tener este. Y si te gustaba el Grootito, acá tenés el tronco más grande. ¿Eh? Mirá cómo está eso. Aparte encima que tremendo. Este Groot es chico, queda como sí. Gigante al lado, ¿no? Y que hablar algunos detalles. Vos, mirá cómo está. Aparte tiene lengua. Estas son las plantas jardineras de Mario, ¿no? O de, ¿cómo se llama? Planta vs. Zombies. También. Qué lindo que está. O las que le hablan tremendo detalle. A Tom Hardy en la película.
de Venom. Bueno, no importa. No dicen por acá. Imponente. Oh, hermosísimo esto. Espectacular. Lo que vino. Bueno, disponibles ahora. Ah, lo que sí, la parte de Marvel lo quedan chiquitas, te digo. Ya queda poquito lugar. Está el Super Thanos. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thanos ahí. 6 Thanos ahí. Es verdad. Tremendo. Thanos completos. Sí. Ah, vos, antes que arranquemos con los chistes de Thanos. Déjame ver, mirá quién volvió acá. Ron, el primer Ron del mundo. El Ron 02. ¿Cómo queda? Ah, este ya tengo un amigo que me lo pidió. Sí. Así que ya le vamos a dejar. ¿Lo dejamos por acá? Sí. Dale, impecable. Bueno, estaba esperando y aparte volvió el Ron con el. Claro, el con el la libro. Mandíbula. La mandíbula, cualquiera. Toma, encajate ahí. Qué hable. Bueno, ¿qué más tenemos para mostrarle a todos tus amigos? Vamos a abrir algo que no sea. Los nuevos. Sí, vamos a abrir algo que no sea pop. Debe estar lleno de gente que gusta Fortnite, ¿no? El vivo nuestro. Sin duda. Debe estar desesperado por ver Fortnite. Sí. No, capaz que hay muchos papás que los hijos... ¿Qué se le habla? Los detalles y colores de la lengua de Groot, dice Andrés por acá. Siempre atento. Bueno. Mario, dicen por acá. No, de Mario no han hecho nada. Hola, bros, dice Renato. ¿Qué pasó? Bueno, esta es la tanda nueva de los de Fortnite. Hay... ¿Aún otra tanda o este nunca había venido? No, esa es tanda. Ah, fue la tanda que sacaron última. Sí, seguro. Claro. Frozen, dicen por acá. No, los nuevos de Frozen todavía no están a la venta. No están disponibles todavía. Así que tranqui. Bien. Vino ese también. Bueno, acá está. Creo que había visto otro por allá. Va, ayúdame si viste porque... Chicos, Chandler... Bueno, ahí voy al rescate. No, de Friends vino algo, pero no vinieron pops. Los pops de Friends están tan complicados. Claro, si venía el Capi de Infinity, tenía que venir Bucky también. Lo ponemos acá, mira, los dos juntitos. Dúo dinámico, ¿eh? ¿Vos dije que te iba a mostrar un gran golfista? Sí. ¿Quieren ver un gran golfista? ¿Quién puede ser? A ver si lo adivinan. ¿Yo? No. No, vos no, Marce, vos ya sabés quién es. Ya sabés. A ver si adivinan quién puede ser el gran golfista que llegó a darse el 2. Boruto, preguntan por acá. No, los de Boruto todavía no salen, ¿está? Van a demorar un poquito más en salir. ¿Te mostré los de Wild Wars? No, ¿están qué es eso? Tremendos. Guild Wars. Sí. Ahí va. Están tremendos, en serio. ¿Podés abrir uno? Bueno, dale. Sí. Yo sé que estás. El medio ring. Dicen Tiger Woods, dicen por acá. Este no. Mira cómo está esto. No puede ser. Esto es como. Es como chimuelo, pero. Chimuelo, pero después del coronavirus. Se me olvida. O chimuelo Venom. ¿Cómo queda? Abrite ese, por favor. Sí, claro. Qué bien que está este. Están los tres, ¿está? Porque hay otro más que se llama Yoko. O Joko. Y anda por ahí. Este está zarpado, mira cómo está eso. Por eso mismo. Los detalles que tienen. Se la jugaron, ¿eh? Lo que decimos siempre, ¿no? Mirá la espada, lo que es. Sí, ese sí. No te puede faltar. No, por eso. Bueno, el otro está por ahí también. Pero estos son más. Son los más lindos. Mirá, el otro es el. El Yoko. Que ese no vino ahora. ¿De vino? ¿Vino? Sí, creo que vino. Ah, entonces tenemos que buscarlo. Vale, anda, una caja. Mira, uno que volvió, déjame. Vos andás haciendo eso otro. Vale. Anabel, no sé, BTS dicen por acá. Chimuelo evolucionado con coronavirus. Se ríen los amigos. Apuntaron lo del tenista, lo del rugby. Sí, todo el mundo dice Tiger Woods. Efectivamente, Tiger Woods. Bueno, no es Tiger Woods. Lamento decirles que no es Tiger Woods. Ahora les voy a mostrar quién es. Ahí viene Fer. Ahí vengo. A la una, Leónida dicen por acá. No, ¿cómo estaría tener el pop de Leónidas? Es que el de Leónidas salió y es uno de los pop más caros de del mundo. Sí. Acá lo tienen, amigos. Happy Gilmore, el mismísimo Adam Sandler. Adam Sandler, cuando era joven. Una de las cosas que más me ha pegado es ver fotos actuales de Adam Sandler. ¿Sí? Está viejo. Y bueno, sí, claro. Pasa que siempre con sus grandes buzos, ¿no? Y claro, sí. Es un estilo... Como era Charlie. Charlie Sheen. Lo mismo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Lo ves ahora, está arruinado. Pero está como canoso ahí, medio arrugado.
Una lástima, porque... Tremendo golfista que jugaba como si fuera jugador de béisbol, ¿no? Claro. ¿Qué dice acá? He doesn't play golf, he destroys. Qué bien. Está en la lona, dicen por acá. Mira qué bien, ¿eh? Con la camiseta de fútbol americano. A mí, una de las películas que más me gusta de Adam... Sí. Es la que hace con Drew Barrymore. No... ¿La de las citas? No la de las citas. Ahora no me puedo acordar. La que... El Wedding Singer. The Wedding Singer. El loco tiene melena, ¿te acordás? Sí. Y que le canta la cancioncita cuando sube al avión. Con Billy Idol. La de... Growing Up With You. Sí. Tremendo. O sea, I'll even let you hold the remote control. Qué hermoso, claro, hermoso ese tema. Es, espectacular. La última está tremenda, dicen por acá. Bueno. La camiseta es de hockey, gracias. De hockey, está bien. Tremenda película. No hockey no veo, mira. Es cierto. No puedes zafarte una porque ya te. No, pero me encanta. Es hermoso. Porque ya están. Aprendemos todos. Seguro. Claro. Bueno, y ahora sí. Está. El Tiger. No podía faltar. Esperaban que pasaran las polémicas y sacaron el pop. No, aparte volvió. Y volvió con todo. Sí. Fue una lesión bastante jodida. Y volvió intacto. Pasa que es como andaba en bicicleta, juega el gol. Sí, para él. Claro. Yo me acuerdo de Tiger Woods. Yo antes miraba golf. Sí. Nunca jugué al golf, pero antes miraba golf. En ESPN no había más nada para ver. Sí. Y agarraba la señal de Estados Unidos. Ahí va. En la casa de su abuelo. Y el loco, me acuerdo, el primer campeonato junior que gana, uh-huh. que se lo gana, no sé si no fue a Phil Mickelson, lo picó. Y él era un desconocido. Sí, una tarde, un sábado, domingo, me colgué a ver el junior de Augusta. Sí. Y el Tiger este le dio una clase a... Mirá, Phil Mickelson, dicen por acá. Viste, no, pero si yo no, ya algo he visto de golf, no es por nada. Si yo te digo Phil Mickelson, existe. Sí. Y bueno, nada, eso ahí me quedó grabado. Aparte tampoco era normal ver jugadores de color, de golf, claro. Sobre todo. Sí. Y como que, claro, ya le habían empezado a dar mucha bomba. Mucho todo, hype. Todo ¿Ya estaba era... con Nike ahí? No, el loco era junior. Seguro. Claro, o sea, estaba en un torneo junior. Y... Tremendo. Bueno, Tiger. Momento enciclopedia de la tarde. Vamos arriba. Escúchame, vamos a tirar lo que no sea pop. Sí. Porque no está todo bien con los pop, nos encantan. Por eso abrimos un montón. Tenemos otras cosas también. Sí. Porque un geek store, no un freak store, se conforma de un montón. Es todo, de cosas. Sí, efectivamente. Volvió Chester, recién por acá. Volvió Chester. Volvió, efectivamente. Pasa que viste, vos decís, vamos a ver pops. Y siguen pidiendo pops, sí. De Star Wars, recién por acá. Bueno, como te decíamos, vino Yoda con la casita en Dagobah. Y Chester. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver que no sea pop? Mira, mostrarle a los amigos la colección. La colección de, esta que es preciosa. La de QMX. Empezó por el otro lado entonces. Sí, acá. Bueno, la de los abrazos gratis, que hicimos una encuesta el otro día. Wonder Woman. El Loki. Con los cuchillos. La super chica. Bueno, después vienen los Van Presto. Que es la línea Q Posket. Bueno, que tenés una Hermione tirando para un anime. Otra Harley, un Snape. Otra Harley, la de Suicide Squad. El Joker de Suicide Squad. Y la Blancanieves. Muestren pops y somos felices. Dicen Darkseid Bros. Toda la info, incluido el pop. Ah, mira lo que tenés acá en la mesa, claro, no puedo creer. Mi abuelo distraídas allá. Y vos armás el stage. Mira cómo está este otro de QMX también. El QFIG, ¿no? El QFIG, exactamente. Muestren los puzzles que no me quiero aburrir. Ahora antes de irnos les hacemos un paseíto por los puzzles, dale. Bien. Es el X-Men del dibujos animados de los 90. Está increíble. Assassin's Creed, dicen por acá, no. Hace pila que no viene nada de Assassin's Creed. Creo que desde la época que sacaron como 3 Assassin's Creed en un año y fracasaron los 3. Después que hicieron la película. Sí. Ahí marchó. Bueno, vinieron estos dos. Estos son nuevos. Freddy, Wolby. Y después volvió... Harry. Ah, este es Harry Potter. Claro. Y la Hermione. Seguro. Ah, sí, no sé si no estaba Snape, pero... ¿Te suena lo subido a la web? Nope. No. Está. Entonces no vino Snape. Me sonaba que había venido. Bien. Eso, por ahí vamos a ver. ¿Qué más tenemos?
Bueno, bueno, si traigan Altair y Ezio, pero no va a poder ser. No, 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 fíjate lo que valen en... ¿Vamos en con esa caja de colores? No. No. ¿No? No. Bueno, ok. Otra cosa más. Que también es super cute, okay. Y les va a encantar. Lo que vos digas. Y mientras, ¿viste ahí atrás tuyo? Sí. Allá abajo, Mar. Ajá. Agarra una cajita blanca de esas. ¿De estas? Y te quiero mostrar lo que tiene. Ojo de pez. ¿Así? Sí, así, perfecto. Bueno, ¿la puedo abrir yo? Capaz que podés ir abriéndola. Con mi motricidad limitada de sí, mano derecha. No, vamos. Nada, trizas en vivo. ¿Ve qué dice acá? Qué lindo, debe ser algo de Friends. Bien, Marta. Pasa que lo estoy tapando con la mano. No, estás al lado, Mira cómo están estas tazas. Friends. Qué bonito. Mm. Están re buenas, ¿eh? Para una sopita, un café, un porridge, una avena. Volvieron, ¿no? Qué lindo, una cocoa. Claro que sí, claro que sí. Hay un montón, por supuesto que no hay para todos. Porque nunca es demasiado Friends. Sí. Qué bien, tazas, no, dicen por acá. Estamos con Alexia y Emily. Alexia dice que tengan cuidado. Saludos, Andrea. Con las cajas. No, gracias. Que esto vino todo. Lo fumigaron en la aduana. Y aparte vino todo. ¿Y el origen? Envuelto. No, no, bueno, el origen no lo sabemos, pero. No, el origen sí lo fumigaron. Vino envuelto en nylon y no tocamos los nylon nosotros. Seguro. Y si no, bueno. Así que los chinos que lo descargaron. No, nada. Si no, todavía nos queda que somos jóvenes y capaz que tenemos suerte. Che, mirá qué lindo está esto. Estas son las nuevas Q-Posket de Van Presto. Sí. De Disney. Claro. ¿Viste que estaba Blancanieves por allá? Sí, sí. Bueno, sí. Ahora hay un montón más. Es la nueva línea de princesa de Disney. No, mira, no está divina. Alicia. Imponente. Aparte de Alicia, justo que Alicia no hay prácticamente nada. ¿Sabés una cosa? Contame. Pasamos de no tener nada de Alicia, sí, a tener tres cosas. Oh. Porque por ahí tenemos unas por cosas. ¿Por acá, en la caja esta? En la caja esa de colores. Sí. Hay un par de cositas más de Alicia. Impecable. Para mostrar a los amigos. Aparte, bien, es nuevo. No sabemos. Marca nueva. ¿Producto nuevo? Oh. Viste que en los unboxing nos gusta innovar. Traer, sí, cosas, sí, nuevas. Sí, decir del nuevo país. Cada, bueno, rato. Ahí le trajimos cositas nuevas. Impresionante. Mientras tanto te cuento. Preguntan por acá, ¿vino el gato? Viste el gato. El gato, vino, sí. Pero atenti. ¿Viste esas cosas que no tienen que volver a venir nunca más? Porque y no vienen producen. Y tenemos que volver a subir un producto nuevo porque habíamos borrado el viejo. Pensamos que no iba a venir más, lo eliminamos de la web. Y hoy abriendo cajas encontramos tres gatos. ¿Está? Y esto no es chamullo, no es humo. Vinieron tres gatos, ¿qué vas a hacer? Yo siempre pido más, pero mandaron tres. Así que apúrense. Cuando le llegue la notificación. Ya le llegó. ¿Ya le llegó? Si tenían para que les avisara cuando llegara el gato. No, porque el producto no estaba en la web. Es cierto. Lo hemos borrado. Así que no lo van a ver. Hasta ahora, es cierto, es cierto. Bueno, en serio, nada. Vinieron tres gatos de Alicia. Es lo que conseguimos. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, nada, me corté. Sí. Se cortó el Marce. Y eso que no abre cajas. Así. Bueno, mira. No, ya tenía el corte, pasa que ahora me enganché. Mira, después vino Ariel. Sí. Bueno, espera que me distraje con tanta sangre. Ariel y. Aurora. Aurora. ¿Cómo se llama en inglés? Aurora. 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 No me compliques. Impecable. Qué lindo, che. Esta serie está re buena, ¿eh? Sí. Y aparte ahora con Blancanieves va a quedar. Tres gatos locos, como el dicho, dicen por acá. Ahí está. ¿Viste? Sí. Qué buena colección, ¿no? Preciosas. Bueno, esto no es para los más chicos, es para nosotros. Totalmente. No, aparte son delicaditas, ¿viste? Se caen, se rompen y eso. Claro, claro. Hay que tratarlas con cuidado. Bueno. Ariel dice, hola, ¿qué pasó? Arielito, bueno, ¿cómo andás? ¿Mostraste la taza? Sí, sí, sí. Está genial. ¿Qué más no pop tenemos por acá? Por acá, por ejemplo. El llavero. Claro, el llavero del Gun. Porto al Gun de Rick and Morty. Esto tiene. ¿Prende? Sí, está apagado, está. Bueno, pero tiene luz. ¿Está? Este llavito y proyecta encima, proyecta con lucecitas.
Dame un segundo. Ahí va. Ya está, ¿pones ahí? Con el resto. Bueno, mirá, vinieron lapiceras, las Spider-Man Far From Home, el Spider-Man Noir, Misterio, Spider-Man, después Rocket, la línea de la tanda de Navidad. Sí, de Navidad. Vino Groot, la pizarra de Groot, atente, no había nada de eso. Thanos, el Cap, después volvieron de Toy Story, viste ahora que las clases, como quien dice. Sí. ¿Querés un trapito? No, está bien, ¿no? Sí. Las clases en realidad van a empezar de nuevo, porque van a haber estado un mes paradas y capaz que puede ser un buen ahí pinchazo, un buen incentivo para los gurises que tengan. Para volver a clases, ¿no? Y sí, claro, ¿cómo haces si después de un mes? No, ni me diga, no sé, mira, las voy a llevar todas para casa. Claro, bueno, eran dos semanas, después fue una tercera semana y después viene turismo. Después agarran turismo, hermoso. Quiero volver a casa. Tal cual. ¿Querés un trapito ahí que estás sangrando más? No, no, tranqui. No, no, ya seca todo. Bueno, Toy Story, dicen por acá. Bueno, sangrás. Vos dejás salir la sangre. ¿No? Claro, sos como. Bueno, como Chuck Norris. Como Chuck Norris, claro. Mirá quién volvió, disculpame que. El Marco de Star. The Forces of Evil. Solo Marco vino, ¿eh? Star no vino esta vuelta. No. Mirá quién encontré. Se quedó en Star. Un poco sí. Nervioso, empezó a jugar con el arma. ¿Qué pasó? El arma, dejá el arma aquí. El si eso no tiene cinta de Civi. El amigo Turi. Qué tipo loco este, ¿no? Me llevo todas las lapiceras a la facu, dicen por acá. Mirá quién vino. El Marilyn. El loquito de Marilyn. Yo creo que cuando pasaban algo de Marilyn en TV yo cambiaba de ¿sí, no? De canal. Sí, estaba sí, sí. bien pasado. Pero bueno, ahora hicieron el pop y ahora igual creo que está mucho más tranquilo. Sí, sin duda. Ahora es más normal. Sí, igual tiene ese lente de contacto re deforme que lo hace. Guaj. Bueno, Marilyn Manson en stock. Volvió Bartman. Bartman, que hacía pila que no estaba. Volvió Goku. Bien. Casual. Pues ese no es el único Goku que volvió. Más, ¿no? Sí. ¿Lo tenés identificado? No. No, está. Se estaba hablando de la vuelta a clases. Sí. Que hay que programarla con tiempo. Sí. Y qué mejor que volver a clases con estas tremendas mochilas de Harry Potter. Que esta se había terminado también ahora. Sí. Se terminó para el inicio de clases, justamente. Está, bueno, mirá cómo está la mochilita de Hogwarts. Qué buen detalle que tiene acá en los. ¿No? Acá tenés el este también. Sí, claro, acá tiene el león. Están preciosos. Y ahí el pajarito el de Ravenclaw. Oh, es de los lados. Sí. Y el Rocket Raccoon acá. Aparte de esto es bordado, no sé si llega a ver ahí. Precioso, está es muy bonito. Es una de las que más habían pedido. Y buena combinación de colores, aparte, discreta. Está discretita, sobre todo, sí. Puedes ir a la escuela con esto. Exacto. O al liceo. O de la Coco ya no hacen, no. No, de Coco no. Otra cosa que volvió, después de una banda de tiempo de Harry. No sé, está bien, ¿no? Dejamos mostrar un poquito de pop. Sí, sí. La tacita de Hogwarts. La que brilla con el tiempo. Qué bien que está esta taza, ¿eh? Cada vez viene mejor la presentación. ¿Esto qué era que tenés acá de este lado? Porque yo no estoy de este lado. Ah, ese es el nuevo precio del pop. El nuevo precio del pop. ¿Está? Que al final de unboxing le vamos a decir en cuánto va a quedar el pop en Uruguay a partir de ahora. Bueno, vamos a dejar los puzzles 3D. Claro que sí. Los model kits. Go. Mirá, volvió. Yo quiero esa taza, dicen por acá. Quiero esa taza, otra más. Esta es doble. Sí. Venía con el Estrella de la Muerte. Para que no se ve porque brilla. Y con el. Ahí va. Ahí. Sí. La Estrella de la Muerte y el Destroyer. O sea, el. También, esto es escala 1, 14.500. Sí. Y la Estrella de la Muerte. Es más todavía. 2.700.000. Claro, porque es como un planeta. No, claro, está clarísimo que la escala sea eso. Es muy importante. Sí. No, o sea, a mí lo que me mata, cuando te pones a googlear datos sobre el Star Destroyer, sí. Y te explica cuántos cazas podía tener adentro, cuántas armas, cuántos cañones, cuántas provisiones podía llevar, y vos decís, vos, qué mente, ¿no? ¿Cómo? Claro, pasa que la literatura extendida, más allá de las películas, explica todas esas cosas. Pero qué nivel de detalle para hablar de una nave, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, esto ya lo habían visto, los Millennium Falcon. Que esos son más grandes, estos sí que están tan potentes. Y vamos a intentar armar uno el finde. ¿Nos vas a mostrar cómo armar uno? Voy a intentar mostrarles cómo armar uno. Dale. Si lo rompo, no les voy a mostrar cómo lo rompo. Sí, no te digo de ir a tu casa a ayudarte porque no puedo ir a tu casa. Déjame así, estoy tranquilo. Nos vemos otra semana igual. Sí. Bueno, después volvieron de los chiquititos.
un pop del coronavirus. No. Mira, este es el puzzle, otro puzzle. Otro puzzle, este es doble, ¿eh? Y otro más que es doble también, ¿eh? Aguante Star Wars Legend, dicen Fede Luzardo, por supuesto, Fede. De ahí salieron las grandes ideas de las películas. Tienen pop de grandes héroes, Big Hero, ¿sí? No, no, ya lo no hicieron hace más. Pila, no, está, no hace más. Estaba, hay un montón. Estaba el de Baymax, puntualmente, que era el mejor, pero... Sí. No viene más. Gone, se fue. ¿Viste la de Pushing? No. Está con el este corazón. Es nuevo, mirá qué lindo. Y hay uno nuevo que está comiendo pizza. Este lo vamos a poner por acá. Si lo pusiéramos a abrir, ¿sabes? Bueno, conseguimos. Mira, volvió Feature Trunks. Qué bien. Está el Bart. Este. Ah, volvió Patricio, está acá, mirá. Speed Racer por ahí, Genie, bueno. Este pop es muy divertido, te voy a mostrar ahora. Sí. Ya que estábamos hablando del Adam. El Adam. ¿Cuándo se lanzan los del Caballero del Zodíaco? Mirá, la fecha oficial que está. Que trascendió es agosto. Así que habrá que esperar un poquito todavía. Oh, está vendiendo un Noni. Qué bueno que está este, ¿eh? Sí. ¿Por qué era que tenía dos shampoos? Porque es rico. No, no me acuerdo más, de verdad no me acuerdo. Qué bien que está, aparte viste que tiene jabón en la nuca y todo. ¿Los hombros? Sí, ¿viste? Ah, sí, sí. Claro, pues se está dando un baño de espuma en realidad. Por supuesto. Viene a ser shampoo y... Ese era John Cena, sí, era John Cena, sí. ¿Cómo lo vieron? Por, ah, no sé. Ah, no, ni idea. No. Acá no está. Acá no, abajo, no. Entonces. Mirá, acá está John Cena. No, igual ya le mostramos, Marcia. Claro. Daenerys volvió, claro que sí. Bueno, Leviatán de Fortnite también. Jin de BTS con el dedo así tipo Thanos. Bueno, Hopper con la camisa fachera. La Britney, mirá, volvió Britney. Sí, volvió. ¿Te das cuenta de Bob? Mohamed Ali. El Joker. Bueno, creo que este va por acá. Bueno, mirá, vino Aladdin. Pero la versión película. Este sería el príncipe Ali. Bueno, persona 5 rey. Ese también volvió, mirá, aparte este está buenísimo. Está re bien, ¿eh? Algo más de Bandai aparte de Star Wars, dicen por acá. No, esta vuelta no. Mientras armas eso que está tan lindo. Mirá, acá está el All Might que te decía. Ah, el primer All Might. Claro. Ese justo el día me preguntaron. Es más, tiene, en la web está con la foto vieja. Sí. Claro. Mira, Frozen Raven de Fortnite también. Ese está re bueno, ¿eh? Los de Eddie, acá el Cheetah. Bueno, mira, volvió el Pushin Mermaid. Y había otro Pushin por acá, que era el Pushin Unicornio. Super Pushin Unicornio. Mostrá a Yoda de nuevo, me dicen por acá. Ahí vamos, por ahí. Mientras Fernando abre estas cosas que no vamos a mostrar. Acá está Yoda. ¿Cómo queda, eh? ¿Tiene al Might todo flaco? No, tenemos creo que tres versiones al Might menos el todo flaco. Pero no pasan. ¿En qué? Ahí va, el de pelo largo, el que está saltando, que es el último que salió. El profesor, que está por acá. Bueno, a si encuentro otro te muestro, ¿vale? Bueno, tenés pronto ahí, mirá, volvió Aquaman. Hacía pila que no hay. Y Soka también. Volvió Banner también. Mirá esto, volvió Bill. Sí. ¿Hace cuánto que no teníamos un Bill por acá? Ah, acá está el Yoko, mirá, que decíamos de Guild Wars. ¿Este es el que parece? ¿Te acordás de Cerces en 300? Sí, este... Yo me acuerdo de... Oléme el dedo. Oléme el dedo, claro. Qué grande el bananero. Le mandamos un abrazo al bananero, que los otros días estuvo por Montevideo y por poquitas cosas no nos encontramos con él. Estuvo visitando a los amigos de Cacho y... Cacho Burgers. De Cacho Burger, claro. Y... Pero por nada no nos encontramos con el bananero,
Es igual, dicen sí, por acá. Es un ejemplo a seguir, pero es un fenómeno. Así que Einstein, ¿les queda? Un saludo. Sí. Einstein queda, allá arriba. Acá, mira, acá tenemos Einsteins. Y acá tenemos Einsteins. Al lado bueno, de James. Mira, quiero que enfoques solamente acá. Sí. Ahí va. Ah. Bueno, poquito. Ya se vio todo, ¿no? No se vio nada. Dale. No se vio nada. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, esto es el Pop Rides del carruaje. Está de la carroza. Este debe ser los pop más lindos que he visto, Fernando. Y es de los pop más grandes que he visto. That way she said. También. ¿Está? Mirá cómo está eso. Mirá lo que son las. Las ruedas. ¿Son huecas? De la carreta, ¿no? Esto no pueden más. Los pop de Bangkok, ¿para cuándo? Aparte, esperemos que para el próximo pedido. Vienen por separado los caballitos. Los dos vienen por separado y la carroza también. Pero está divino, la verdad. Tremendo, ¿eh? Detalle. Sí. Llegó todo lo nuevo de Disney y yo solo tengo para lo de Mulan. Y bueno, está. Dice, qué belleza, para mi nieta le encantaría, dicen por acá. Los más tops. Lo más top del día, ahí va. Está. Bueno, ¿qué nos está quedando así? Bueno, vamos a vamos a mostrar lo que dijimos que íbamos a mostrar. Y tenemos que mostrar lo que hay dentro de la. Y antes de irnos, le vamos a contar el nuevo precio del pop. Porque subió el dólar y tiene que subir el pop. No queda otra. Y así todo. Sí. Vamos a tener tremendo precio. Ya está. Vamos arriba. Sí. Bueno, ¿qué vais? ¿Vamos? Vamos. ¿Con cuál? ¿De qué color querés? Enfocado. Tenemos rojo, yo, amarillo, verde. ¿Vamos a abrir el que saqué de la bolsa? Sí. ¿Te parece? Dale. Mira qué lindo que está, che. Celeste hermoso, turquesa, ¿no? Hermoso color. Es como celeste, regálame un sol. ¿Se me muestran la bufanda de Hufflepuff? ¿Está ahí atrás? Pasa que hay dos modelos. Claro. Ah, está acá, Marcel, mirá. No, esta es la de Newt. Esta es la de Hufflepuff. Mirá qué bonita. ¿Tenés así? ¿O tenés en el modelo Infinity? Sí. Que para los que no saben lo que es. Es una bufanda que es no. Como, es como un cuellito. Claro. Ah, es como un cuellito que queda ahí, le podés dar una vueltita más. Y perfecto. Está. Muy bien, bueno, seguimos con esto. Sí. ¿Qué es lo que vamos a mostrar acá? ¿Puedo sumar un poquito así? Vamos a mostrar una línea de nueve figuras, básicamente, ¿no? Sí. Calamardo vino. Más creo que Calamardo hay. Calamardo, ¿no? Me parece que hay. Sí. Todavía. Sí, alguno. Creo que ya había alguno por ahí. Muestran los X-Wings. ¿Cuánto va a valer? Dicen. Tremendo. Ponelo acá con el fondo de color. Con este fondo. Ah, claro. ¿Viste que te dije que de Alicia no teníamos nada? Mirá, repente... mirá los corazones, en lo que sea. No, lluvia de colores. Como decía el mensajero persa. ¿Te acordás lo que decía? A ver. This is madness. Y se comía una patada de pecho. No, this is blasphemy. No, blasphemy decía Leonidas. Tremendo, qué bueno que está, aparte es grande. Mirá, vamos a poner un pop tipo de Star Wars con la base. Son unos 15 centímetros más o menos que tiene. Ahí va. ¿Está? ¿Vamos a re bien y tiene muy buenos detalles. Sí. Ah, oh, claro. Sí. Está el gato por acá arriba. Qué bien, me encanta. Quiero. Cambio de alcohol y por el Yoda. Es la primera película de Disney. Está hermosísimo. Dice... Jeanette, no sé cómo decirlo. Qué bueno que está, ¿eh? Linda foto que vamos a sacar eso. Sí. Si nos da tiempo. Y acá está el conejo por el rabbit hole, ¿viste? No, tremendo. Qué detalle, hasta lo das vuelta y tenés detalles. Increíble. Tengo 8 rollos de papel higiénico, dicen por acá. Dicen. ¿Otro más? ¿Sabes qué? Se ve mucho más lindo en la mano. Bueno, dale. Igual vamos pasa a ponerlo. Pasa que viste que la caja en este caso es parte del... Es parte, como, ¿no? Un diorama. Este es uno de Blancanieves. Vamos a dejar la parte de la caja. Está muy buena.
Y acá está la bruja. Vos, de atrás está la bruja con el cuervo. Yo no puedo creer. Mirá vos. Cambio caja de tapabocas por el de Alicia. Bueno, déjame pensarlo. ¿Cuánto tapabocas traes? 50 por lo menos. Qué bien que está, ¿eh? Beast Kingdom. Obvio. Debe ser otra forma, gente que está reservada haciendo estatuillas. Qué bien que está, ¿eh? Bueno, lo ponemos por acá. Bueno, qué bueno que se han mostrado estos dos modelos. Están re buenos, ¿eh? Tengo un tercero, ¿sabes? Sí. No, te quería contar que tengo un tercer modelo de esto. ¿Un tercer? ¿Eh? ¿En amarillo? En amarillo. ¿Cuál podrá ser si es amarillo, no? Ravenclaw. No, nada que ver, Hufflepuff. Era. No, vamos a mantenernos en la temática Disney. Está, está. Me enloquezco, dicen por acá. Tremendo, dice Mercedes. Me gasto todo el sueldo en la tienda después y me dejo un trabajo. Ya sé que se ve mejor, pero... ¿Qué me dan por una botella de alcohol en gel? Bueno, yo no voy a hablar porque esto está demasiado bueno para hablar. Winnie Pooh, dicen por acá. Para que vamos a darlo vuelta. Lo amé. Hermoso. ¿Está bueno, no? ¿Eh? Está divino. Sí, sí, no puede más. No puede más. Aparte están re bien hechas las caras, los detalles. Los personajes mágicos, ¿no? Bueno, así estas son las tres. Son como unos movie moments también, ¿no? Sí, sí. 2 litros de alcohol en gel por una taza de Friends. Qué bonito, che. Ahí va. Tremendo. Ojos tiernos, dicen por acá. Che. Bueno, ¿estamos prontos? Me parece que... Qué largo se hizo. 1 horita y media metimos. Oh. Bien, está bueno. Está bueno porque aparte terminás el unboxing y decís, son las 8 de la noche. Claro. O sea, ustedes pueden seguir su vida normal. Sí, sí, sí. Este... Nada, tenemos que ver el precio del pop nuevo, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Bueno. Hoy nos falta un DJ. Están todos, ¿no? Sí, están todos. Sí, bueno. Pasa que venían muchos de... Bueno, le vamos a mostrar, amigos, el nuevo precio de Plop y recuerden que mañana sábado vamos a estar cerrados. Por favor, no vengan a comprar estas exquisiteces que les estamos mostrando. Cómprenlas por la web y se las mandamos el lunes. Esto lo imprimiste vos, ¿no? Sí. ¿Está mal? ¿Vos viste lo que subió el dólar? Sí. ¿Estás al tanto de todo lo que subió? Subió de 38, va, de 37, de 38 sí. A 45, 46, 47 en instantes. Bueno, yo te voy a mostrar el primer número del nuevo precio del pop. Sí. Primer número. Un 0, me parece totalmente razonable. O es una O. ¿Cuánto vale un pop hoy acá? ¿A cuánto está el pop? 700 acá? Pesos. El pop regular, yo te digo, quiero morticia. Sí. Y vos me lo cobrás 700. Correcto. Y ahora ya tenemos un 0 acá. Sí. O es una O. Bueno, me estabas contando el dólar. ¿Cómo cerró el dólar hoy? No sé cómo cerró, sé que estuvo a 45.60 por ahí. Y ayer tuvo 47.20. Oh. Bueno, más allá de eso. Se viene. Esto parece un... Un 6. Un 9. Ah, claro, porque la estás viendo. Si no sería, muy, sería muy barato. Era para... Bueno, ¿qué dice la gente ahí? ¿Ya están tirando? ¿Vos te parece hacer precio? Por acá. 909.30, 790, 750, dicen por acá. 700, 750 afuera. 700 tampoco, ya está. Sí. 700 es el que le preguntamos cuánto valía un pop. Es acá cierto. En la no haga suspenso, Fer, dicen por acá. No me gusta el suspenso a mí. No, mira si hace suspenso. Dejame quieto que yo también quiero ponerme a ordenar todo esto. Bueno, vamos. 790 y 890, creo que la puja. Espera, 990 hasta acá. Qué caribe. Me siento, ¿sabes qué? Me siento como si estuviera en un remate. Sí, ¿quién da más? ¿Metés un martillo para mí? A ver, claro, acá puede ser 1090. 690, 190, tenemos por acá 790, 690, dice Juan Mazardá. Digo, 1090, tenemos 1090, empecé con el 289. ¿Realmente vos querés? 10.000. Que un pop acá valga 1090 pesos. No seas malo, no podés pedir tanto. Ni siquiera bueno, el vamos. Super Batman gigante. Vamos con el próximo. Vamos, dale. Esperá, tenemos 12.990. Tremendo, es una persona inteligente. Chris Osorio. Te muy bien a vos, 2.090, dice Martín. Pam. Bueno, ya se pusieron. El de 12.000 debe ser... Se subieron al carro, están con los... Debe ser el tío Casper. Sí, seguramente. Seguramente que, sí. Viste que el tío Casper vende carito en Mercado Libre, ¿no? Bueno, tenemos el último número, el Pop 590, nada que ver.
El pop a partir de ahora va a valer. Abro. Tengo que hacer un drum roll. Si te sale bien, vos dale. Hago como un caballo. ¿Sabes cómo hacen los caballos? Como el moflete. Es el 1000. 790. Bien. Bueno, este a partir de ahora es el nuevo precio del pop regular. Por supuesto que los que no son regulares también van a tener un incremento, pero el producto masivo, el producto que nosotros vendemos de cabecera, es el pop regular, y a partir de ahora este es el precio que va a tener en la tienda. Buscamos apuntar a, o sea, como cantidad que vendemos, buscamos a apuntar a que sea un precio que todavía sea atractivo, que sea competitivo más que nada. Y bueno, pensando también un poco en ustedes y en nosotros, que tenemos que seguir trayendo cantidad, y vamos a seguir trayendo. Este va a ser el mejor precio que van a encontrar en Uruguay de los Funko Pop a partir de este momento. Bien, nada, gracias a todos, que seguramente... No sé si les gustó o no les gustó, sí, pero bueno, yo estoy leyendo, nos van a seguir apoyando. Qué alivio, dicen por acá, va a bajar el precio. Después, cuando baje el dólar, y mira, si el dólar baja 10 pesos, te prometo que bajo el precio. Sí, ojo con esas promesas, pero no tendríamos por qué no. Exacto, pero ¿por qué no? El dólar subió 10 pesos, subimos esto acorde al porcentaje de contractual. No nos vamos a poner a hablar de comercio exterior, pero es claro. Lógico que con el dinero que agarramos en pesos, tenemos que salir a comprar pops nuevos en dólares de origen. Dicen y bueno. Qué felicidad, menos mal, bien, buenísimo, aplauso. Escúchame. Sí, gracias. No subió tanto, dicen por acá. Gracias a ustedes, en serio. Gracias a ustedes que hacen esto posible, porque son los que están ahí, los que consumen, los claro. que gastan, los que vienen a la tienda, los que nos motivan y nos dan para adelante a que sigamos con esto. No, no nos queremos ir sin antes, porque ayer hicimos una encuesta muy linda, estuvimos charlando mucho y mucho por privado también, porque respondimos muchos mensajes por privado. Nos encontramos con que muchos amigos, muchos clientes, dado la situación... Del país esta semana, nos contaban que han quedado sin trabajo, que han estado en el seguro, y bueno, estuvimos con muchos de ellos intercambiando algunas palabras. Queremos decirle, vamos arriba, que no aflojen, ¿tá? Esto va a pasar, como todos tenemos un trabajo, una fuente laboral, y bueno, que sepan que estamos con ustedes siempre para lo que necesiten, así sea un emprendimiento personal, si quieren darle determinada difusión. Si necesitan un consejo, acuérdense que nosotros somos dos. Igual que ustedes, nosotros salimos de la misma canasta. Que pensamos en algo y arrancamos desde muy abajo para llegar a donde estamos hoy. Si quieren charlar, cualquier tipo de experiencia, consejo, currículum, lo que necesiten, mandarnos currículum. Como nos estábamos mandando ayer. Sí. Recuerden que nosotros estamos en contacto con muchas tiendas amigas del rubro, que siempre están rotando su personal, que siempre están tomando nuevos empleados. Y bueno, no cuesta nada, entre todos siempre compartimos ese tipo de información. Así que decirle, bueno, a los que están pasando un momento complicado, esperemos que se hayan alegrado un rato con esto, que se hayan divertido. Pueden venir cuando quieran a la tienda, no tienen que venir a comprar, ya lo saben. Acá podemos venir cuando se pueda a tomar mate de nuevo. Vienen a tomar un mate, vienen a comer una galletita, a charlar un rato, a ver las cosas que llegaron. No precisamente tienen que venir a comprar. Esto es mucho más que una empresa, esto es una familia. Vengan esto, a pasarla bien, ¿no? Exactamente. Como dice el eslogan de acá la tienen que pasar un lindo rato y tener una buena experiencia. Y siempre Mars, yo, Pipe, Ani, los que estemos acá, los vamos a atender con la mejor onda, con la mejor cara. Y bueno, sepan eso, que cuentan con nosotros. A los que están pasando un mal momento, a los que están en la misma de siempre y que están siempre ahí apoyando. Nada, gracias, en serio, gracias. Y bueno, cuídense. Cuídense, traten de no salir, quédense en casa, pidan por la web, visiten la web, no compren nada, está todo bien. Nosotros de alguna forma vamos a seguir trabajando, en serio, quédense tranquilos, que también ayer muchas inquietudes de amigos y de clientes era a ver cómo estábamos y eso. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, con de la misma manera que es la única manera que sabemos hacerlo. Así que por ese lado quédense tranquilos. Nada más. Arriba, gente, y gracias por mirarnos. Dale, los esperamos el lunes y nos ponemos en contacto nuevamente. Claro que sí. Arriba. Nos vemos, amigos.